Bueno, hoy es un día especial, estamos en el Museo de Daytona presentando la exposición de cerámica, donde estamos teniendo 70 artistas. Es un día emocionante para el centro de Kendall Art Center y el Fine Arts Ceramic Center. I'm Ruth Grimm, Chief Curator at the Museum of Arts and Sciences in Daytona Beach, and we are so pleased to have on view here Beyond the Plate, murals and other ceramics from the Kendall Art Center. This is our first major exhibition of the art of ceramics, an often overlooked medium in the world of the visual arts. Beyond the Plate es la segunda exposición del Fine Art Ceramic Center que tengo el honor de dirigir. Es parte del Kendall Art Center y es la segunda exposición fuera del Kendall Art Center. Ahora estamos en el MOAS, el Museo de Arte de Daytona Beach. Es una exposición que, a pesar de que el proyecto de cerámica empezó con platos, se llama Beyond the Plates porque después de eso ha seguido creciendo la colección y los artistas se han interesado en hacer otro tipo de cerámicas. Y aquí tenemos murales, tenemos esculturas en cerámica. Es una colección con más de 70 artistas cubanos, cada uno con su sello, con su personalidad, han trasladado a la cerámica su obra. En este proyecto estoy presentando un mural de cerámica, que es una primera parte de otro mural. Este mural se llama Cuban. Y es una referencia a un poco todo lo que una serie de obras que yo realizo en mi obra pictórica que se llama Confesiones de un artista cubano. Y hay que darle un beneplácito a Leo por este hermoso proyecto de llevar de llevar los pintores a incursionar en un material que para veces, para muchos es ajeno, o ajeno no tanto, les es difícil hacerlo por cuestiones de materiales, o por cuestiones de tiempo, por otras cuestiones. Y para mí,
ha sido una experiencia bastante buena. Yo soy escultora y he salido también de platos muy, muy a gusto y muy a propósito, porque incluso ya en los platos hacía relieves y piezas más escultóricas. Mis figuras humanas fueron saliendo de los platos y le quise dar más protagonismo, y aquí ya son cada una escultura. En este caso, esta pieza se llama Humanity's Gambit y es un juego de ajedrez un poco singular, porque solo he construido peones, he puesto al ser humano en un juego de ajedrez porque es lo más parecido a la vida. Y cada uno de ellos, pues, le he dado una personalidad, una expresión distinta. Cada uno de ellos transmite una intención. Aquí estoy como parte de la exposición que el Kendall Center tiene en el Museo de Daytona y el Fine Arts Ceramic Center. Mi pieza es parte de esta exposición. En el Fine Arts Ceramic Center hemos estado tratando de buscar otras vertientes de la cerámica, en piezas de tercera dimensión, instalaciones, esculturas, y la colección Rodríguez nos ha dado esta oportunidad y nos ha dado la libertad de crear y entrar en otros formatos más allá del plano. So I'm very excited to be here and be part of such a closely knitted group of friends and family that is the Kendall. In front of me is my piece for the Daytona Art Museum. One of many pieces here, as you can see, from a multitude of very talented artists. And to give you, I guess, a short view on what the motivation for this piece was, I wanted to reintegrate the most fundamental aspects of ceramics as a utilitarian object into art with a capital A, I guess, and show it for what it is in a light that doesn't hold back the object any more than it holds back the art. And I'm very, very excited to showcase this piece and this new line of work of mine in the MOAS. It's very exciting to have our newest exhibition, Beyond the Plate, Contemporary Ceramics from the Kendall Art Center here at the Museum of Arts and Sciences at Daytona. This is an extended, kind of upgraded version of the beginnings of this project from the Fine Arts Ceramic Center, where Fine Arts on the Plate brought together around 50 artists to translate their work onto ceramic plates. And this is kind of the showing of how we've extended beyond that into murals, into sculptures. And I'd like to thank the curator, Ruth Grimm, for just making this such a wonderful process, such a wonderful institution to work with. We're very excited to be here again. Es importante esta exposición porque, número uno, se rompe la barrera de la galería, y como centro y como museo es un paso de presentar un nuevo proyecto de cerámica. Casi siempre, cada vez que vamos a un museo, estamos admirando todo lo que son las obras pictóricas, en mi caso la pintura y las instalaciones, pero en este caso es un medio nuevo, es una técnica nueva, y es una aprovechar el contexto para poder presentar una nueva idea en otra temática. Yo creo que el proyecto ha tomado tal envergadura que muchas instituciones ya se han empezado a interesar por él, y por lo tanto quiere decir que hay una, la seriedad de este proyecto lo va a llevar a muchos sitios, no solamente aquí al MOA en Daytona Beach, sino creo que a otras partes de Estados Unidos, que va a ser importante para transmitir lo que hacemos los artistas locales de Miami, quizás otros artistas también que se van uniendo al proyecto. Y no sé, yo creo que va a darle otra dimensión a este proyecto. Yo creo que al formar parte de colecciones, en ser exhibido en otras instituciones. Además de eso, quería destacar que
Tenemos muchas mujeres en la exposición. Lo digo porque en este mismo museo, hace como 2 años, expusimos una colección de las mujeres en la colección Rodríguez. Y entonces próximamente va a haber otra también de mujeres acá. Entonces doblemente esta exposición tiene esa doble importancia porque ya es como una tradición esta colaboración entre el MOAS y el Kendall Art Center y enfatizando en el trabajo de la mujer también. Y la exposición en general se ve con un desarrollo y un formato muy bueno donde estamos cubriendo diferentes ramas y esto me hace ver la exposición con una característica entre los 70 artistas que estamos muy profesional y con diferentes estilos, cada artista con su tono, con su inspiración, con su manera de proyectarse en los diferentes formatos y ha lucido espléndida. And most of the most important wonderful artists down in Miami are included in this exhibition. It's a large selection of very fine artistic creativity, and we're so pleased to have been able to bring it to MOAS and to work with the Kendall Art Center again a second time around in showcasing some of the fine Cuban-American artists working in Miami today. Y esto va a ser un comienzo entre todos los museos que estamos colaborando para ir llevándola a otros lugares y se vea la actividad que están haciendo los artistas cubanos en Miami.